En una acción conjunta, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, de la Policía Estatal Preventiva, Ejército Mexicano y Guardia Nacional lograron detener a un masculino que se encontraba en posesión de un arma de fuego larga, artefactos explosivos, equipo táctico y poncha llantas. Esta detención es resultado de las acciones operativas y presencia de las fuerzas de seguridad en el municipio de Fresnillo, cuyo objetivo es contener y prevenir la comisión de delitos. Al realizar patrullajes de seguridad en la cabecera municipal, visualizaron a dos masculinos a bordo de una camioneta Mazda CX3. Al detectar la presencia policial, uno de ellos descendió de la unidad para darse a la fuga. Los oficiales interceptaron a uno de los masculinos y, tras realizarle una inspección física, se le detectó en posesión de un arma de fuego larga, un chaleco táctico, dos cargadores abastecidos, tres artefactos explosivos improvisados y una cubeta que contenía decenas de objetos metálicos conocidos como llantas. Por lo anterior, se procedió con la detención de Adrián N., de 26 años de edad, originario de Chiapas quien fue identificado como probable integrante del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación. El detenido, los objetos asegurados y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley.